El principal objetivo de venir aquí a Euskadi a cubrir esta movilización es porque nos encontramos en un punto de inflexión, o consideramos por parte de la redacción de Hispan TV, sobre todo aquí en España, que nos encontramos en un punto de inflexión en el proceso, en el conflicto vasco. Queríamos hablar con familiares de presos, queremos hablar con políticos casi de todo índole que quisiera hablar con nosotros, con periodistas también de aquí, y hacer una radiografía importante de cuál es la situación y sobre todo cuál es el futuro que le espera a Euskadi. Bueno, yo soy corresponsal en Madrid, trabajo para ese canal franco-alemán y mi canal se interesa a todos los temas políticos y sociales. Y como hemos visto que se mueve mucho la cosa ahora en el País Vasco, nos parece interesante de estar ahora, en este momento, ver un poco cómo cambia la sociedad, cómo cambia el tema político, cómo cambia el tema también del fin de ETA. Y todo lo que puede o lo que va a cambiar en esta zona ahora. Y creo que va a ser muy interesante de ver lo que puede cambiar en esta sociedad vasca en el futuro. Pues hemos venido aquí para cubrir este evento que nos parecía muy interesante porque creo que es un paso más en el proceso de paz entre España y el País Vasco. Y sobre todo pues ha tomado otro valor después de la interdicción de ayer y creo que hay una movilización, una toma de conciencia a nivel nacional del País Vasco, de la gente, que ya ahora ya no es solo una parte de la población, de la versal, la izquierda versal, que se preocupa de este tema, pero va más allá. Entonces, no sabemos si los del PNV lo hacen con propósito electoral o de verdad se dan cuenta que ahora hay que dar un paso más y sobre todo pues desafiar, pero poner un poco las cosas duras con Madrid, decirle pues hemos llegado ahí, queremos ir más allá y creo que eso es la respuesta de hoy, entonces saber qué ocurre, pero es un paso más en este proceso que iba unos años así un poco lento y ahora están moviéndose las cosas, por eso hemos venido aquí. Pero sí que hay conocimiento por parte de la situación que hay en Euskadi, ¿no? Tanto la gente que nos ve en España, que hay miles de personas que nos ven en España, como la gente que nos ve en Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica es un sitio que ni mucho menos tiene ignorancia con el conflicto de Euskadi. Sabe lo que pasa aquí en España y sabe lo que pasa en el País Vasco. Un alemán realmente lo ve de muy, muy lejos, ¿sabes? Un francés lo ve de más cerca, porque hay un País Vasco francés que existe también. Y también la policía actúa mucho contra la gente de ETA, etcétera, etcétera. Entonces, Francia está totalmente involucrada. Sin embargo, a nivel mediático, creo que no le interesa mucho el conflicto y ahí realmente no tengo explicación. Realmente la prohibición no es una sorpresa, ya era como lógico porque el lobby de las asociaciones de víctimas es muy fuerte. Y además España, pues el gobierno de España está ahora en un momento donde hay una ala dura que está atrás empujando en todos los temas sociales. Entonces, de que no hagan nada en este terreno, que es el terreno súper sensible, lo de ETA, pues nos parecía raro. Pero es verdad que va en una continuación de prohibición de derechos en varios sectores, tanto del ciudadano medio que va a manifestar contra las hipotecas como el aborto. Y por supuesto lo de la paz aquí es un terreno normal para ellos de oponerse. Hombre, yo creo que el Partido Popular, como en muchas otras materias, no está haciéndolo bien. Hay veces que hay planteamientos de que ves ciertos palos en la rueda. El Partido Popular en muchas situaciones se equivoca. Tampoco creo que lo esté poniendo fácil tampoco el Partido Nacionalista Vasco. Creo que debería haber un entendimiento mucho más importante por parte de todas las fuerzas políticas aquí. Y yo creo que al final quien está arreando un poco de esta situación es la ciudadanía, es la sociedad, tanto de Euskadi como de España. Yo creo que es un conflicto importante que lleva muchísimo tiempo y que todo el mundo, sobre todo, lo que quiere es que haya paz de una vez. Yo creo, veo que el poder, el Estado español ahora, creo que con los cambios no sabe muy bien cómo actuar. Está ahí como dentro, creo, es mi análisis, dentro de una trampa con el electorado que tiene que está a su derecha, que está intentando de guardar ese electorado a través